famosa, tu conductora estrella. Ven, 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 platica conmigo. Ven, 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 y cuenta conmigo. Ven, 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 quiero ser tu amigo. Juro serte fiel, quiero ser testigo. Ven, 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 y confía conmigo. Ven, 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 y cuenta conmigo. Ven, y cuéntamelo todo. Si lo sabe Dios, que lo sepan dos, que lo sepan tres, que lo sepan todos, que lo entienda Andrés, y lo entienda aquel, y lo entienda Abel, y lo entiendan todos. De la dinastía Guzmán, cantando con pasión y entrega. Él es, con ustedes, mi querido, adorado, Manny Guzmán Jr. Fuerte ese aplauso, por favor, para recibir a Manny Guzmán Jr. Viene de ahí. Tú puedes hacer que yo me tenga que ir. Puedes hacer que yo me quiera morir, ajá, ajá. No, mi amor, me quedaré contigo, sí, sí, porque te quiero yo. No sé qué voy a hacer si no te puedo ver. No sé ni respirar si tú no estás aquí, ajá, ajá. No, mi amor, me quedaré contigo, sí, sí, porque te quiero, amor. Tú puedes irte, irte de mí, y ya verás que te voy a encontrar. Y cuando te tenga, te voy a besar, y ya nunca más te volveré a contar. Cuando te acerques voy a preguntar, ¿qué es lo que decías cuando empezaste a amar? Ajá, ajá. No, mi amor, me quedaré contigo, sí, sí, porque te quiero, amor. Manny Guzmán Junior. Puedes irte, irte de mí, y ya
verás que te voy a encontrar. Y cuando te tenga, te voy a besar. Y ya nunca más te volveré a soltar. Cuando te presentes, voy a preguntar: ¿qué es lo que decías cuando empezaste a amar? Amar. No, mi amor. Me quedaré contigo, sí, sí, porque te quiero, amor. Me quedaré contigo, sí, sí, porque te quiero, amor. Me quedaré contigo, sí, sí, porque te quiero, amor. ¡Bravo! Fuertes esos aplausos para mi querido Manny Guzmán. Bienvenido, mi querido Manny Guzmán. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Ahí está tu micrófono. Y verdadero placer estar con mi querido Manny Guzmán. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Estrellita? Qué gusto que nos hayas invitado. Ya teníamos muchas ganas de venir a saludarte, de venir a tu programa. Día del Abogado, le trajimos sus rosas. Porque muchas gracias. Sabemos que eres abogado. De los buenos, entonces pues trajimos tus rosas. Muy contento de venir a platicarte todos los proyectos de vida, proyectos de música, y pues qué mejor hacerlo contigo. Muchísimas gracias, de verdad para mí es un honor, para esta casa, para esta empresa, es un honor tenerte, Manny Guzmán, porque tú eres toda una leyenda, ya de familia, esa dinastía de los Guzmán, que poco a poco vamos a ir hablando de toda tu familia, de todos los Guzmán. Pero quiero empezar. Quiero que nos platiques de la música en tu infancia. Cuéntamelo todo. Esto lo platicaba apenas con un periodista y efectivamente yo no me había dado cuenta que cantar era un don. Yo pensé que todo el mundo cantábamos, pero cuando me di cuenta que esto era un don y el poder que tenía la voz, yo de ahí me agarré. El alcance que tiene la música es fantástico. Es muy grande. Aprendí yo con el tiempo a seducir con la voz y con la música. Y sí se logra. ¿Cómo crees? Sí, sí pescabas muchas muchachas, ¿sí? Yo estaba hablando de público en general, pero sí, la voz seduce de muchas maneras. Y afortunadamente fui criado en una familia de músicos, en una familia donde siempre el mundo del espectáculo estuvo muy involucrado, entonces mi niñez fue como muy agradable, muy dirigida hacia la música. Muy bien, mi querido Manny. Y bueno, pues entonces, tú estudiaste, sé que estudiaste en el CEA, que has participado en muchas películas, en novelas. Novelas, pero cuando te das cuenta que Sergio Sendel está de este tamaño, o Santa Marina está de este tamaño, y nada que ver, como somos los mexicanos, dices, no, Sergio, por ti, Sergio Sendel, me salí de las novelas porque no tenía yo nada que hacer ahí. La música como que ha jalado más mi corazón. Claro. Más que la actuación. Y sin embargo, no estoy peleado. Ya ves que me chuté los programas unitarios. Ya ves que me aventé el de Enamorándonos. Ah, Entonces, estoy viendo que estuviste en Dos Mujeres y un Camino. Sí, fíjate que esto fue hace muchos años, pero fue el inicio. Fue el inicio. Fue un buen inicio para estar en las pantallas, para saber si yo quería estar en esto. Entonces, luego estoy en Agujetas de Color de Rosa y dices, no, yo sí soy rock and rollero. Porque acuérdate que ahí estuvo don Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Johnny Laboriel, Julisa, todos los de la época del rock and roll, todos hicieron esa novela. Okay. Entonces, no, yo sí. ¿Cuál fue tu papel en Agujetas de Color de Rosa? Salud, mi querido. Salud a todos. Salud a todos. Salud, porque estamos vivos, señores. Así es. Esto es una maravilla, estar vivos. Salud. Te preguntaba, por ejemplo, en Dos Mujeres y un Camino, ¿cuál fue tu personaje? Ah, llevaba dos situaciones. Ahí era judicial con Sergio Sendel y Jorge Salinas. ¿Eras el judicial? Ajá, era judicial. ¿Y cómo llegabas? Fíjate que me tocó hacer pocas escenas, pero un día me tocan hacer dos escenas, pero así que yo dije, salgo, mi colonia me va a ver. A partir de mañana la gente reconocerá mi talento, porque Eric Estrada estaba en México y con él era la novela. Ajá. Estaba Lorena Herrera, estaba Enrique Rocha. Dos escenas, pero de lujo. Las grabamos, ya tenemos como, no sé, 8 días de haberlas grabado.
La novela era a las 8, yo dije 6 de la tarde, 6 y media, las 7, 7 y cuarto, 7:20, y que se va la luz en toda la colonia. ¿Cómo crees? Entonces ya en tu familia o tu casa ya no. Y dos días que yo tenía para brillar, sí, se fue. No te vieron ahí en tu colonia. No me vieron. Ya gente que estaba en Estados Unidos me comentaban, oye, qué buena onda. Pero ahí es cuando me doy cuenta que no era yo, no era efectivamente yo de las novelas. He hecho otras cosas, hice lo de... Por ejemplo, espérame, vamos con calma, ¿no? Es que te iba a comentar, estuve en una serie que se llamaba Ricky Montaño, he estado en series. ¿En series? No estoy peleado con eso y lo voy a hacer. De hecho, ahorita estamos ahí coqueteando con un proyecto de mi estimado Moisés Cardes. Vicio Capital, saludo a mi querido Capital. Moisés, que yo ya tuve la oportunidad de estar ahí en el filmando, ¿verdad, mi querido Manny? Así es. Con mi querido Moisés Cardes, te mando un beso, amigo mío. Bueno, ahora quiero otra canción, mi querido Manny, porque va que va. ¿Sí? Va ¿viene que de va. Ahí? Suéltala y vemos. Suéltala. ¿Cuál será? Suéltala. No importa la que sea. La que quieras, la que quieras. Somos valientes. Exactamente. Ya se me pasó para allá, güey. ¿Qué esto, que el otro? Salud. Gracias por estar aquí, mi querido. No, al contrario. Manny. También ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo para poner y yo debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vueltas dar, yo me salí, por un momento no supe de mí. Al despertar, hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé, al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo para poder y yo debo también ser bueno para estar con mi amor. Querido Manny Guzmán Jr., caray. Adelante, mi querido Manny. Oye, qué bárbaro, ¿con qué sentimiento cantas esto? Viví con esa música. ¿Viviste con esa música? Viví con esa música toda la vida. Entonces, pues, la quiero mucho esa música. Fíjate que ahorita que cantaste esta canción, ¿cómo percibes la muerte, mi querido Manny Guzmán? Mira. Nos topamos de frente con ella hace poco y cuéntamelo todo. Esto te lo pregunto porque
Yo te conozco un poquito más últimamente. Tengo la fortuna de tratarte, de conocerte. Y te he visto llorar muchas veces, mi querido Manny. Ay. Ay, qué grosera. Por un ser amado muy valioso en tu vida, que partió. Tu sí, mami. Fíjate que me topé con la muerte hace poco y es muy diferente verlo de aquí a vivirlo. Nos cambió mucho la vida. Nos cambió mucho la vida. De hecho, hoy, curiosamente, soñé con mi mamá. Hoy soñé con mi mamá, curiosamente. Y te hace apreciar la vida de otro modo, te hace ver las cosas de otro modo. Hay que apurarnos, hay que darle prisa a esto porque la vida es corta, en poco tiempo pueden cambiar las cosas. Afortunadamente, fíjate que mamá fue una mujer muy mimada por nosotros, una mujer muy querida. Entonces, no nos quedamos con nada en el corazón, todo se lo dijimos en vida, todo lo hicimos en vida, entonces no hay remordimientos, hay mucho amor para con ella, mucho, mucho amor. Qué bien, ¿y qué me cuentas de tu papá? Porque mira, yo que tengo la fortuna ya de conocer a mi querido Manny Guzmán, el papá de este hombre que está aquí al lado mío. Dicen el original. El original. Chale. Él sí canta, ¿eh? ¿Sabes qué me pasa? ¿Qué? Luego vamos a los eventos y ya canto, hago el show. Y pasa mi papá, canta tan bonito, ya habrá oportunidad que ustedes lo vean, que ya me dicen, oye, si la próxima vez no puedes venir, con que venga tu papá. Es bueno, pues vamos a comprometer al papá de Manny Guzmán Jr., que está aquí presente. Te quiero mucho, te mando un besote. Ojalá puedas acompañarnos en un programa. Sí, ¿verdad? Cuéntamelo todo. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Se podrá? Sí. Bueno, pues ya nos está diciendo que sí, mi querido Manny Guzmán, el original. Para estar aquí. ¿Qué influencia tuvo tu papá en la música para contigo? Fíjate que fue muy curioso porque cuando yo le dije me quiero dedicar a la música, ellos dijeron no, tanto mi papá como mi mamá. Pero en cuanto vio mi papá mi trabajo, se convirtió en mis fans. Tú puedes ver todos los videos de los conciertos y mi mamá estaba enfrente y mi papá siempre ha estado al lado. Entonces, ahorita pues que mi mamita ya no está, mi papá es mi fiel compañero, es el que con la libretita está, esto sí, hoy cantaste esto mal, esto no lo digas, esto. Entonces, es una gran influencia y es un gran cuidador de carreras. Ah, muy bien. Bueno, pues ya saben lo que ha formado parte en su vida de mi querido Manny Guzmán Jr., su padre, que próximamente lo vamos a tener. Ojalá nos dé una fecha para poder disfrutar de las maravillosas canciones de mi querido Manny Guzmán, el original, el papá de este tipo. Te voy a decir una cosa, vengo de una familia muy unida. Vengo de una familia donde nosotros convivimos mucho, nos buscamos mucho, donde buscamos siempre el modo de estar. Entonces, pero yo creo que eso son enseñanzas de mi papá y son enseñanzas de mi mamá. Entonces, ahí con eso te platico cómo es la vida de nosotros ya dentro de la casa. Muy bien. Y bueno, pues, ahora otra cosa, mi querido Manny. Hablábamos de las llaves que te otorgan en Puebla el gobierno de Puebla. Ah, sí, fíjate que esto… A ver, cuéntame eso, porque eso no me lo sabía. Esto estaba muy interesante porque… Mira toda la información que saqué, porque no, me eché un clavado, gracias. Quiero que gracias. Sepan. Mira, salud, mi querido gracias. Manny. Sí, salud que acá a todo mundo, salud, a toda la salud, gente que salud. Está aquí en el staff. Sí, échense, salud échense a ustedes. Un cafecito, una coquita, algo que dicen que la bebida hace que uno tenga mejor plática, y yo creo que sí. El gobierno municipal de Puebla me llamó hace 3 años. Nos llamó a Lourdes Munguía, nos llamó a Yatana, a Pocholo y a mí. A mí como me dieron el nombramiento como heredero del rock and roll y las llaves de la ciudad en los premios Yowali. Es premios, fíjate que no han regresado a la Ciudad de México, pero qué bonita estructura tenían los premios Yowali. Todavía me tocó ir con Magda Rodríguez un año antes de que nos abandonara. Todavía nos tocó ir al Teatro Silvia Pinal y nos dieron ese premio. Entonces, ¿qué fue en el 2018 entonces, más o menos? Más o menos. Todavía estaba todo en orden. Entonces, pues la verdad, contento de que el gobierno, el municipio te tome en cuenta y digan, caramba, el cuate vale la pena y
y hablar contigo de una manera muy especial, ¿no? A mí me gustó mucho. Muy bien. Pero fíjate que eso fue un parteaguas en tu vida, porque de ahí te fuiste a la Feria del Caballo. De ahí parten muchas cosas, ¿eh? Ajá. Y la Feria del Caballo nos toma por 4 años para hacer conciertos, y no te imaginas con toda la gente que alternamos ahí y lo bien que nos fue. Todavía nos íbamos a estar este año, pero bueno, exactamente un mes antes, ¿verdad? Entró la pandemia y nos quedamos con toda la estructura armada. Todo lo que ustedes veían en las calles, las bardas, los espectaculares, todo eso, pues eran de la feria y todo eso se quedó. No me se quedó digas. Al aire, pero... Bueno, ya ahorita ya pasó eso. Yo espero que nos vuelvan a retomar para el próximo año, porque seguimos teniendo contacto con ellos, además de que la feria siempre se ha portado muy bien con nosotros y nos pagaron muy bien. ¿A poco sí pagan bien en la sí, feria? Sí, son caballo. Buena onda, son buena ¿sí? onda, sí, sí. Los a ver, Manny, a ver, ¿cómo que el amor no ha llegado a tu vida? No he sido tan afortunado. No ha sido tan afortunado. No he sido tan afortunado. Fíjate que yo considero que estoy en un buen momento para hacer algo importante con alguien. Yo sí tengo ganas de hacerme... ¿Te parece si ese punto lo tocamos más adelante? Sí. Bueno, pero bueno, vamos mira, a un... Mira, dice el manager que toca la guitarra. Vamos a un musical con mi querido manager. Si vieran que hay un cuate acá que está haciendo de señas de todo me está tipo. Haciendo muchas señas. Luis, hombre. Ya está en paz. Luis Labo, ¿sí? Pero bueno, vamos a este musical con mi querido vamos. Manny Guzmán Junior. Fuerte aplauso a mi querido y adorado Manny, te quiero mucho, Manny. Tristemente las relaciones. Y es muy doloroso. ¿Qué nos se debe a que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos, vida mía, o nos condenaremos a vivir eternamente fingiendo amor ante la gente. Ya no soportamos al vivir íntimamente. Dime qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes. Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Hoy ya le dio sabor a nada. Hoy ya le dio sabor a nada. Ay, Dios mío, fuerte ese aplauso. Híjole. Gracias, México. Ay, vente, mi querido Manny, vente para acá. Debo decirte una cosa. Me haces estremecer, me haces recordar, me haces revivir, me haces vivir. Soy una mujer muy afortunada por conocerte, mi querido Manny Guzmán. Gracias. Te amo con todo mi corazón. Ay, yo también. Ay, cásate conmigo. Ay, sí.
sí, acepto. Cámara, sí. Sí, acepto. No, de verdad, esta canción, de verdad. Mueve los sentimientos. Es música, sí, que mueve los sentimientos. Mueve los sentimientos. Sí, cómo no. Mani. Sí, sí, o por lo menos, o no sé si los cantantes, bueno, tú, ¿qué te platico? Tú eres cantante. Somos como que sensibles, como que hay canciones que nos pegan y sí te hacen vibrar por dentro, ¿no? Tan es así que yo venía a cantar contigo una canción. ¿Cómo crees? Tararara. Ah, señores, esta canción le ha gustado a la gente, le ha gustado. ¿Podemos cantar Acompáñame? ¿Sí? Sí, ¿se puede? Sí, aquí se puede, ok. Sí, yo creo que somos sensibles, la gente dice frágiles, pero a mí la música me mueve. Mi estado de ánimo, lo que traigo en el corazón y lo que traigo ahorita en el corazón, es mucho gusto por estar contigo. Muchas gracias, Manny. Así es que, ¿sí podemos así quiero eso? Que estés siempre cerca de mí. Ándale, close to me, mi querido. Así. No, ándale aquí. Así. Vamos a cantar. Acompáñame, porque saben que esto lo hicimos hace poquito y le gustó mucho a la gente. Sí, causó polémica, por cierto. yo dije le gustó polémica. Mucho a la gente, pero. Un saludo, Césaro. Césaro, hermoso, ¿dónde estamos? Mi querido Césaro, te mando un beso. Oye, Manny, muchas gracias por estas hermosas flores que me trajiste. Es que fue tu día ayer. Muchísimas gracias. Y pues mira. No, mira, aunque no sea mi día, puedes regalarme flores. Ah, no te preocupes. Sí. Ok. Yo, bueno, me encantan las rosas. Sabíamos que eres abogada y bueno, pues qué mejor, un bonito presente para ti. Con muchas mucho gracias, cariño. Mi querido Manny, ¿vale? Muchas gracias. Pues viene de ahí con mi querido Manny Guzmán. A ver, mi querido Labo. Chequen esto les va a gustar. Porque la música es fabulosa. Porque habla de complicidad. Acompáñame, porque puede suceder. Acompáñame, que me llegues a querer. Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré. Acompáñame. Él es Manny Guzmán. Gracias por la invitación. Gracias a ti, corazón. No te me muevas de ahí. Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré. Acompáñame.
acompáñame. Acompáñame. Acompáñame. Acompáñame. Muchas gracias. Híjole. Esto no estaba planeado, ¿eh? Si nos salimos de cuadro y todo eso, ¿qué nos importa? Nos ganó la emoción. Es la emoción. Oye, nos gana la emoción, mi querido Manny. Sí, nos gana la emoción. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Cásate conmigo, Manny. Ya te dije que... Ya le dije que sí. Oye, mi querido... Pero es que me dijeron playeras y tenis. ¿Cómo? Playeras y tenis. Playeras y tenis, me dijeron. Sí, es cierto, ¿verdad, mi querido Labo? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitas tú, digo? Híjole, caramba. Bueno, pues así está la cosa. Fíjate que entonces estuviste en el programa Enamorándonos. Estuve ahí, no iba yo realmente a eso. Ajá. Pero Magda me hizo una propuesta muy agradable en su cumpleaños. No, en el cumpleaños de su niña. Ajá. Y entonces ¿de cuál es de sus que, niñas? Porque tiene una niña muy bonita. Esta Escalona, ¿cómo se llama? Andrea. Andrea Escalona. De Andrea Escalona. De Andrea Escalona también. Gracias, gracias, gracias. Ay, hasta me siento en la conmemoración. Oye, para que veas cómo te tratamos aquí. Sí, gracias. Para que veas cómo te recibe Eduardo Llamas, el director de esta empresa. Ya me di cuenta que nos conocíamos. ¿Cómo crees? Sí. Pero si tú conoces a todo el mundo, Manny. Sí, afortunadamente. Pues bendito es que, sea Dios. Ya 20 años de trayectoria, ya pues conocemos mucha gente nos ha abierto. Me ha ido muy bien. La gente me trata bien, la gente es buena onda, la gente se abre bien conmigo y eso me da mucho gusto. Eso te voy a decir una cosa, se lo aprendí mucho a mi papá. Mi papá tiene muchos amigos, pero muchos amigos. Y su sistema es siempre ser camarada con todo el mundo. Entonces, sí funciona. ¿Qué crees que eso me sucede a mí? Puros amigos. Uh-huh. Pura gente bonita, hay que saber tratar a la gente y eso, Manny, yo te lo reconozco. Hoy que tengo la oportunidad de conocerte, de tratarte un poco más, porque pues al ratito vamos a hablar de una gira que nos fuimos, estuvimos en Acapulco. Sí. Acabamos de llegar de Acapulco. Vean cómo me picaron y no les enseño más, pero los moscos me acabaron. De verdad me acabaron. Debería de enseñar dónde le picaron. Sí. Y te voy a decir una cosa, Manny tiene una gran calidad humana. Manny, yo te admiro mucho y te agradezco, gracias, que seas así, porque solo así puedes ser parte de mis amigos, puedes ser parte de mi familia, de verdad, porque pura gente pues hermosa. Solo que sea la niñera. ¿De la voz? Solo porque sí, del manager, solo que... Oye, antes de que se nos vaya el programa, yo quiero pedirte, por favor, ¿en qué cámara estoy? ¿En la 1 o en la 2? ¿En qué dos? Cámara estamos? En la 1. Que le mandes un saludo a mi querido Oscar Alberto López de la Rosa, que está en el hospital en este momento. Híjole, sí, hemos estado muy pendientes de eso. Mi hermano, pues lo que te dije la última vez es muy cierto, afortunadamente eres muy joven y esas cosas son pasajeras para alguien de tu edad. Entonces, pues, para adelante, mi hermano, un fuerte abrazo, en un descuidito, cuando haya oportunidad, con mucho gusto te vamos a ir a saludar. Y bueno, pues te esperamos pronto de este lado, por favor. Sí, muchísimas gracias, Manny, porque de verdad ya lleva más de 20 días en el hospital. Sí, hombre. Pero estamos ahí muy contentos con mi querido Oscar Alberto. Te amo, mi amor, te amo. Y bueno, pues, a ver, ya nos dijiste cómo es que llegaste a que te dieran las llaves de la ciudad, cómo te fuiste a la Feria del Caballo. Y bueno, ahora háblame un poquito de Plaza Galerías. Plaza Galerías. Plaza Galerías nos otorga la... Un premio muy importante que es la Luminaria de Oro a raíz de todo el trabajo que hemos hecho. Todo el proceso que ha sido largo, muy bonito, muy cansado, pero esto es de resistencia. Esto es de resistencia, entonces Plaza Galerías nos dio la Luminaria de Oro. Y por ahí también nos llegaron algunos reconocimientos muy importantes como las Palmas de Oro, el Sol de Oro, los Yowali, premios de gran renombre, Trilogía de Oro. Entonces, pues eso te hace ver que vamos bien. A mí me acaban de dar, ahorita que dijiste Trilogía de Oro, me acaban de dar un premio muy, sí, por este programa. Ay, a Trilogía Universal Siglo XXI. Muchísimas gracias por considerar, salud, a su servidor Estrella de la Rosa en este programa. Cuéntamelo todo por este hermoso premio. Muchas gracias. Oye, y bueno, dime una cosa. Después de Plaza Galerías, en la actualidad,
en la actualidad? ¿Cuál es tu proyecto? Estoy grabando un nuevo disco. Yo coqueteo con diferentes géneros de música porque el rock and roll es lo mío. No es que voy a cambiar de género. No es gripa el rock and roll y se quita, ¿no? Pero, por ejemplo, coqueteé con la salsa y me fue muy bien. Hicieron el disco de un rock and rollero con sabor a salsa. Ahorita estamos grabando otro disco con temas igual de cumbia de salsa. Y bueno, ahí está la muestra. Lo hizo Kalimba, lo hizo Pepe Aguilar, lo hizo el hijo de Verónica Castro, Cristian Castro. Entonces, bueno, da buen resultado. La gente también quiere verte en otras facetas o cantando otro tipo de música. Yo creo que se vale. Lo que es eso y el tributo a los grandes. El tributo a los grandes. Del rock and roll. Albert Núñez. Un saludo, para mi que querido veas Alfonso que te Núñez. Tenemos en la mente, huevo. Tributo a los grandes del rock and roll, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y Angélica María, que ya nos fuimos de viaje. Sí, ya nos fuimos de viaje. Estamos interpretando la música de los grandes. ¿Por qué? Pues porque estamos enamorados de esa música. Entonces, ese es un buen proyecto que sí quiero continuar con mi amigo, quiero continuarlo contigo y que nos va a dejar buen sabor de boca porque la gente ama esa música. No, y además en tu voz se oye maravilloso. ¡Oh, tate! Oh, tate. Pero la neta sí. ¿Quién soy yo para desmentirte? No. Es más, ¿me dejas cantarte una canción que se llama Yo te seguiré? ¿Se puede? ¿Quién sabe? La del celular. Mira, ese manager. Sí, entonces, claro que mira, sí. Yo toda la vida escuché la música de Don Enrique. Sus músicos vivieron en mi casa. Hace como unos 15 años, Rapa, como unos 15 años vivieron en la casa cuando don Enrique estuvo... Los Maya, los así mayas. Cuando don Enrique estuvo muy enfermo, cuando hicieron la operación a corazón abierto, ellos me dijeron, oye, pues, ¿sabes qué? Es un buen momento para que la música, la gente que quiere escuchar esa música, pues la siga escuchando contigo. Y pues hacíamos giras, hacíamos muchas cosas. Afortunadamente, don Enrique volvió a agarrar su paso. Y bueno, pues ahí está hasta la fecha. No, ahí anda. Y hasta la fecha se va a presentar en Pachuca, creo, el. Veracruz también. En Veracruz, el 7 y 17, algo así. Bueno, algo así comentaron los mayas aquella vez que iban a estar. Entonces, vale, a ver, esto, a ver si te gusta. De ahí, claro que sí. Yo te seguiré a través del mundo entero. Mil ríos habré de cruzar, mares he de navegar. Yo por ti te perseguiré como sombra junto a ti. Yo iré porque nací para ti. Y siempre contigo soñé, noche a noche anhelé. Te amo, te amo, te amo. Y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en el alma. Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante. Te perseguiré como sombra junto a ti yo iré, porque nací para ti y siempre contigo soñé, noche a noche anhelé un beso de ti. Te amo, te amo, te amo y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en el alma. Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante. Yo te buscaré como un ave busca el nido y nada me hará desmayar y no descansaré hasta lograr oír de ti que me amas también. La, 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 la. Yo fuerte ese aplauso, por favor, para mi querido. No se oye el aplauso para mi querido. Manny. Todos quedaron impactados, Manny. ¿Qué, cómo? Oye, aquí hace mucho calor, ¿eh? No manches, abran de más al aire acondicionado. Oye, no más que en Acapulco. No, hombre. Un saludo a todos pero de Acapulco. Pero qué bonitos días nos tocó.
Ay, nos sí. tocaron días muy agradables, estuvo muy agradable el viaje, la gente nos recibió muy, muy bien. Excelente. ¿Ya viste todo lo que la prensa dice? Sí, ya. Más o menos, no, no he tenido tiempo de sí, revisar. Yo ya, pero... yo sí, empezaron a llegar todos los reportes y este... Y la prensa muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo se llamaba el programa ese? ¿Aibocón? Eibocón. Eibocón. Eibocón, un saludo a Eibocón. Ya vimos todos tus reportajes, sí, cómo manejaron la prensa allá. Muchísimas gracias. Cómo, la destreza que tuvo Alfonso Núñez para manejar todo este proceso de un tributo a los grandes. Entonces, yo es lo que ahorita tengo en la mente. Por ahí estamos coqueteando por ahí con una película. Entonces... pues estamos contentos. Estamos en la de Vicio Capital. Vicio Capital y otra. Y otra película. Sí, sí, otra que me hablaron. Entonces, pues ya sabes, estamos detrás de hacer, de buscar cómo entretenernos y si aparte. Nos pagan. Nos pagan. Oiga, usted. Claro que estaré. Claro que estaré ahí. Claro que sí. Estaré. Y si no, pues me invitas, oye, porque yo te invito, oye, a ti te llueve el trabajo, güey, mi querido Manny. Yo te invito, ya sabes que yo siempre te voy a invitar. Me da mucho gusto tratar contigo, que seas parte de la pandilla de los Guzmán, me da mucho gusto, porque así te sentimos. ¿Verdad, Noemí? Que así nos sentimos. Sí, no se oye. No se oye, Noemí. Pero sí, eso. Ajá. Oye, mi querido Manny, es momento de preguntarte algo muy importante. ¿Cómo se encuentra? Ah, porque espérame, déjame, te digo algo, ¿eh? Hay muchas personas, bueno, como cuatro, que me dijeron, hazle una pregunta a Manny Guzmán, y estas cuatro personas no se conocen entre sí. Sin embargo, la pregunta era la misma pregunta. Entonces, uno de ellos es Antonio Vargas, que te mando un saludo, mi querido tío Toño Vargas. Ah, Toño. Ahí está. Yo Toño, como Toño. Esta pregunta tú la formulaste también. A ver, Toño. De cómo se encuentra. Mira, ellos quieren saber si tienes hijos y cómo se encuentra tu corazón en este momento. ¿Qué proyectos tienes en el plano sentimental? ¿Te casas conmigo? ¿No te casas? Cuéntales todo, hombre. Ellos quieren saber todo. Sí, tengo dos hijos. Vivo muy enamorado de mis niños. Mi niño tiene 20 años, mi otra niña tiene 15, ellos viven con su mami, pero yo los veo con mucha frecuencia. Mi niña canta precioso y mi niño está dedicado al proyecto de producción musical. ¿Cómo está mi corazón? Ahorita contento porque he conocido gente muy importante que le está dando vida a mi corazón, que empiezas a sentir cosquillitas en el estómago, que te ilusiona. Sí, ahorita estoy pasando un proceso, un momento bonito, ¿qué crees? ¿Acaso seré yo, maestro? Leyó mi Facebook. Leyó mi Facebook. Además, yo ya acepté, ella me dice que si yo me caso, le dije que oye, sí. Oye, yo sí, Mari, me caso con ella. Mis hijos ya van a tener tenis y todo lo que les hace falta. Ay, pues vamos a echarle ganas, vamos, muchachos, porque ganas. La situación está muy difícil. Sí, fíjate. No, con mucho gusto, yo sí, es que estoy para cumplir. La verdad es de que, ¿saben? El corazón en un cantante es muy sensible y necesita muchos mimos, y necesita mucho, somos como muy acariciables, ¿no? En este aspecto. No, yo si me encuentro una chica, una estrella de la rosa, yo, pero por supuesto que acepto, y además yo se lo propongo. Entonces, pues, sí estoy muy abierto al amor ahorita. ¿De verdad? Entonces, sí. ¿Tu corazón se encuentra muy feliz, mi querido Manny? Sí, estoy en un momento bonito. Muy bien, Luis, ¿qué quieres, Luis? Es que ve aquí mi asistente. Ah. ¿Por qué no nos dices tus redes? Ah. Primero que nada. Todo lo vas a encontrar Manny Guzmán Jr. Todo. Te advierto a ti. ¿En qué cámara estoy? ¿Acá? ¿Allá? Te advierto. Si no le pones el JR, te vas a ir a un canal que no te va a gustar. Entonces, Manny Guzmán Jr., ¿vale? Todas mis redes están igual. Sí. Y sí, bueno, sí, pues yo les recuerdo que mis redes sociales son Estrella de la Rosa Oficial, Estrella de la Rosa, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Ya salgo hasta en Rusia, quiero decirles, Portugal. Y quiero decirles también, antes de irnos al musical, que acabo de grabar dos canciones más de Manny Mercado y de Mauricio. De verdad, pronto sabrán de estas canciones hermosas. No temas nada, escuchen esta hermosa canción de mi querido Polo González y Tenochtitlan viene empujando, pero empujando, como no tienes una idea,
para septiembre. Tenemos mucho para Tenochtitlán. Vale, y ahora, nos vamos bule, a un musical. Bule, con mi querido, mi adorado, Manny Guzmán Jr. Viene de ahí. Hasta voy a bailar. ¿Puedo bailar contigo? Viene de ahí. Bule, bule. Hermosa bailarina, Noemí, preciosa ella. Les platicaré de una chica gorda que está muy curiosa y todo le dice. Y lo entiendan todos.